Entrenador del Estrella, ¿cómo has visto el partido? ¿Qué te ha parecido el encuentro? Bueno, en un partido que sabíamos que iba a ser de mucha hombría, de mucho juego directo, de muchas segundas jugadas. Nosotros hemos estado bien, sobre todo en facetas defensivas, pero la primera parte casi nos jugábamos a la pelota, nos contagiamos del juego de ellos, que era juego directo, y una jugada desgraciada en el 44, cometemos penalti sobre, no sé, que hizo una buena jugada y hace que el descanso vayamos 1-1, pero yo creo que el equipo ha estado centrado, ha sabido en todo momento lo que tenía que hacer. Y al final, pues con los cambios que hemos mejorado muchísimo el equipo, pues hemos conseguido una victoria en un campo difícil ante un buen rival y con un muy buen entrenador. Decía Tony Dumpierres que ninguno de los dos equipos había hecho su juego, que ninguno había podido desarrollar su juego. ¿Qué te parece? Sí, quizás ellos han querido utilizarnos a nosotros, nosotros hemos querido utilizarlos a ellos y por eso quizás se ha visto un partido de toma daca, ¿no? Yo creo que a veces también el fútbol tienes que evitar que el contrario te haga daño y es lo que hemos hecho nosotros. También Tony Dumpierres, que nos había estudiado bastante, fue lo que también ha hecho con nosotros y quizás comparto su opinión. Al final ha ganado quizás el que aprovechó la ocasión de gol, como hicimos nosotros, y nos vamos a casa con 3 puntos muy importantes en un campo muy complicado, como he dicho antes. ¿Qué tienes que ajustar? No sufrí tanto. Nada, yo creo que poco a poco, date cuenta que el equipo del año pasado solamente están jugando en el día normalmente 2 o 3 jugadores con respecto al 11 del año pasado y hemos incorporado 8 jugadores. Y eso aquí despacio, lo que pasa es que eso todo nos está acompañando, que la gente está respondiendo por superior a las expectativas y eso hace que el equipo crezca más rápidamente. Siguiente partido, ¿tienes a todos tus jugadores? ¿Están todos disponibles? Bueno, no sabemos, porque sabemos que Dani la semana pasada contra la Liga resultó lesionado, no ha entrenado toda la semana, Jorge todavía tiene yeso y Brandon también tiene la fractura en el pie, ¿no? Pero bueno, tenemos la plantilla ampliada, tenemos un segundo regional, tenemos un binacional y no solamente para que nosotros estamos echando jugadores de menos. Ya 5 seguidas, dando muy buena imagen y eso es para que el próximo partido que contra el Pareja Pulido, pues la gente venga al campo y siga animando, ¿no? San Mateo que perdió hoy frente al Guía y muy cerca, aunque dices que partido a partido y es lo que comentan todos, ese partido frente al San Antonio dentro de 15 días en la capital. Bueno, todavía tenemos una semana por medio, que es la de Panadilla Pulido y la de San Antonio, no una jornada, que queden 2 o 3 jornadas, ¿sí? Todavía nos queda toda la primera vuelta, nos queda toda la segunda vuelta entera y sí, va a ser un partido bonito, porque son 2 equipos que tienen buenos jugadores, que les gusta jugar la pelota, pero yo creo que todavía queda muchísima liga, todavía hay equipos que están despertando y lo importante es que nosotros estamos ahí, estamos dando la cara y ojalá sigan las cosas. Bueno, eran palabras de sí.